El verdadero sistema inmunitario. ¿Cómo se activa? La célula es mecánica, no es dinámica. Tú le estás dando un mensaje a la célula de que se comporte de determinada manera y acepte un patrón de voluntad que tú le estás marcando al inconsciente. Entonces, la célula simplemente obedece. Excepto que tú no tengas ningún control y llegues al estado de ansiedad. Entonces la célula, aparte de estar bombardeando de todo lo que te meten en un medio hostil al que el organismo no puede adaptarse, se siente acorralada y se suicida. Por eso se muere el organismo. O sea, no podemos adaptarnos a este entorno matrix porque es demasiado artificial, demasiado falso. No es natural, no podríamos vivir aquí mucho tiempo de cualquier manera. En lo que nos puede asistir es cuando ya no tengo ningún miedo. Entonces la célula dice, bueno, vamos a vivir hasta donde nos dé, con nuestra capacidad biológica y ya. Y puedes vivir una vida longeva, de manera asintomática, sin dolor, sin enfermedad, y cierra tu ciclo con esta encarnación. Y te vas. O al contrario, cuando vives en el miedo. Son diferentes formas de suicidio celular, porque las células se suicidan literalmente, ya que el miedo es para las células una señal de que la mente no puede adaptarse al entorno. La enfermedad es un suicidio celular. Puede ser un suicidio fulminante o que vivas un poquito más. Pero te vas a morir de esa misma manera, por suicidio celular. Es la diferencia entre los que no han sido vacunados, que van a durar mucho más tiempo que los que viven con estrés, en un estado de miedo. Esos van a morir muy rápido. Pero porque la célula inicia ese proceso de suicidio celular a partir del miedo de la persona, ya que es ese mismo miedo el que activa el sistema de defensa. Y vaya, vaya cómo se activa el sistema de defensa cuando tienes miedo. Ese es el falso sistema inmune que nos inculcan, un estado de defensividad. Y si me defiendo, me atacan. Inmune significa antibalas. Porque munición es una bala, entonces inmune en el sentido de que no es vulnerable a las balas, como si fuera una fortaleza en la cual te estás defendiendo de un ataque constante, de un estado de guerra, de un estado de lucha. En ese estado de alerta y de alarma, de estrés y desgaste energético continuo, es el que va a determinar qué tanto vas a vivir. De aquí que de lo que se trata para restaurar el estado homeostático de sanitud es hacer algo que sería impensable para la mayoría e impensable para el colectivo médico. Desactivar el sistema inmune. ¿Cómo? Sí, nosotros en ENRA lo que estamos activando es un escudo de frecuencia resonante. Es un sistema de protección celular. Estás en estado aceptante, estás jugando. Ese sentir de que yo me lo estoy pasando muy bien, o sea que no estoy sufriendo porque me vaya a morir, no. Estoy en puro gozo, por eso, porque estoy aceptando, porque puedo aceptar de todo lo que tengo en mi entorno sin miedo a perder nada. Y estás con tu madre y dices, ay, en algún momento voy a perderla. No puedes gozar ese momento porque piensas, en algún momento la voy a perder. Entonces, ¿qué ocurre? Que no quiero aferrarme con demasiada intensidad a algo porque la voy a perder. Lo que tengas, lo que sea, una mascota, una relación. No puedes gozarla porque por ese miedo no te puedes entregar a ese goce profundo por el mismo miedo a perderla que te provoca una nostalgia. Una melancolía ya anticipada, porque en algún momento ya no va a estar contigo, ya no voy a tener eso. Es uno de los apegos más grandes que hay, el pensar
que puedes perder algo y quieres tener garantía de no perderlo. La nutrición y cómo nos controlan con la droga sintética dopamina. Dejar de comer todo lo que genera acidez. La acidez viene a ser energías muertas de base carbono, las calorías de base carbono, el azúcar, que es carbono, de donde viene toda la acidificación, toda la energía muerta. Los alimentos muertos que no tienen vida, que no tienen base sílica. Esa energía carbón es lo que se convierte en calorías. La energía de las células, que no sabemos de dónde sale. No la tomamos de los alimentos, la tomamos de la energía del alma, la reserva energética del quantum sílice y del quanta carbono. Hay una gran diferencia, una diferencia grande, porque si tomamos cierta energía de los alimentos, ¿sí? Cierta energía calórica cinética que genera cierta actividad celular metabólica y que reacciona con el oxígeno para crear una combustión interna dentro de la célula. Más la energía, la caloría muerta, base carbono, que son todos los alimentos acidificantes que con lo que alimentamos a los parásitos, y sobre todo esa energía muerta que es la glucosa y que se almacena como glucógeno dentro de la célula. ¿Sí? Es el glucógeno el que se almacena en la célula y que a nivel del cerebro se almacena como dopamina. Así que a ese carbón se convierte en dopamina, al contrario de las fuentes calóricas energéticas de alimento vivo o base sílice, que no se convierte en dopamina, sino que se convierte en endorfinas. La dopamina es la hormona del placer, mientras la endorfina es la hormona del bienestar. Nosotros aplicamos a generar excesivas hormonas de placer y muy pocas de bienestar. Y eso está impreso en nuestro programa de dieta de carbonos. En el reseteo, cuando nos cambiaron la bioquímica de la sangre, la adrenalina producida por las dos glándulas adrenales, cada una ubicada encima de cada riñón, fue también sobreestimulada para ser producida en exceso y funcionar en sinergia con el cortisol y la dopamina, para alterar y activar de manera permanente el sistema nervioso simpático de estrés y aumentar el patrón rítmico de los latidos del corazón. Por ello, igualmente se estimuló un exceso de cortisol, que se produce cuando tienes ansiedad y que activa nuestro falso sistema de defensa o sistema nervioso simpático, que prepara para la lucha o huida en caso de una amenaza real o imaginaria, activando la adrenalina que actúa en sinergia con la dopamina y el cortisol. Para liberar esa dopamina y calmar la ansiedad, se necesita producir mucho glucógeno, el cual se forma tragando muchos azúcares de carbono, o sea, comidas apetitosas altas en azúcares tóxicos, harinas, pastas, almidones e incluso cereales y legumbres, y por supuesto, principalmente, cadáveres, así como consumiendo todos los comestibles o alimentos cocinados a fuego, generando así mucha inflamación intestinal y leucocitosis, o sea, activando precisamente el sistema de defensa y de estrés y reiniciando el ciclo dopaminérgico que va de la mano con el sistema de defensa, con todo lo cual y con el concurso de estas tres pseudohormonas combinadas e implantadas para producirse en exceso, cortisol, adrenalina y dopamina, démosle un aplauso. Se mantiene el círculo de prurito dopaminérgico y el ciclo de adición a la dopamina mediante el cual tú eres drenado, parasitado y totalmente controlado en esta matriz. Esa es la realidad fundamental que necesitas conocer de una vez por todas
para despertar y para entender todos tus impulsos y todos tus aparentes deseos y necesidades anímicas, pasionales, volitivas, alimentarias, adictivas, compulsivas, mentales, etc. Esa reserva calórica de carbono se guarda en el tejido adiposo y en el tejido celular muscular. Ahí se conserva la glucosa como glucógeno. Pero cuando ingerimos alimentos vivos de base sílice como fruta y alimentos sin manipulación genética, esa reserva de calor se almacena en el tejido facial como colágeno. Sí, el colágeno, esa energía viva que tiene un potencial sílico, que tiene una fuerza de aceleración eléctrica, y eso se convierte en la base de las células madre. Eso se reproduce y te da el verdadero sistema de autoprotección celular, donde no envejecen las células tan rápidamente, permitiendo que se renueven cíclicamente y así tendríamos la regeneración celular y además la regeneración energética a nivel de energía escalar con la base colágeno. A nivel biológico, es el colágeno una fuerza de energía elástica que tiene capacidad de aceleración eléctrica. La partícula del colágeno, el átomo a nivel del electrón, tiene capacidad de acelerar la frecuencia, a activar esa energía escalar, y eso es lo que te permite vivir una vida longeva y sin enfermedades. Así la energía se convierte en colágeno y no puede provenir de otra forma sino de alimentos energéticos que sean alimentos vivos, que son los de base sílica, y es lo que en ENRA denominamos bioalimentación. Y no hay ningún parásito que pueda resistirlo. Es en el tejido facial donde vamos a encontrar la mayor fuente de sílice orgánica de que disponemos, siguiendo los biorritmos y comiendo crudo vegano. Y si a esto le agregas la frecuencia resonante de tu dinámica de pulso interno, entonces el organismo empieza a usar como fuente de energía no el carbón, sino el sílice de base colágeno, que tenemos almacenado en ese tejido facial y que es una forma de energía limpia, ya que no genera desecho. Y además es autorregenerable, pues cuando usamos esta fuente de energía, ella se regenera por sí sola. Sí, nos reprogramaron totalmente, morfogenéticamente. Nos cambiaron la bioquímica del cerebro y nos instalaron un exceso de redes dopaminérgicas en el cerebro. Las vías dopaminérgicas son rutas de neuronas que transmiten dopamina de una región del cerebro a otra. Y eso hace que tengamos un exceso de dopamina a nivel de las células nerviosas, que son las neuronas. Tenemos un exceso de redes dopaminérgicas a nivel neuronal, tanto en la entrada como en la salida de la célula. Son receptores y transmisores de dopamina que están diseñadas para almacenar dopamina, para soltar y liberar dopamina una y otra vez. Y eso te imbeciliza porque te haces adicto a la dopamina y no puedes soltarla, porque constantemente tiene esa adicción, tienes que satisfacer esa necesidad y no puedes hacer otra cosa. Y eso a nivel del pensamiento te imbeciliza, porque cuando tú tienes esa necesidad constantemente durante todo el día, entonces la tendencia de la dopamina a dispararse es una vía prioritaria en el cerebro, porque una vez que necesitas esa descarga de dopamina, ya no puedes pensar en otra cosa. Y se evaden igualmente todos ustedes mediante la droga dopamínica fisiológica de la alegría. Compran placeres para segregar dopamina y viven la supuesta alegría sacada con estimulantes para sumergirse en las adormideras del ensueño alucinado y de la embriaguez alterada de los sentidos.
y de las falsas sensaciones de bienestar artificial y momentáneo, que luego se convierten en malestar físico, dolor de cabeza y resaca, con cruda espiritual y moral, y les vuelve rápido el síndrome de abstinencia de dopamina y regresan a sus falsos estados de bienestar, a buscar esa droga de la felicidad que es su falsa alegría en el momento presente, que es solo un gazpacho de evasión. Si vives desconectado de tu esencia o prima vibratio, vives necesariamente en ansiedad perpetua y en un estado permanente de conciencia alterada por la mente y los sentidos. Es decir, que el principal mecanismo de evasión es precisamente la distracción y la búsqueda insaciable de entretenimiento para la mente y los sentidos. Necesitas el efecto de la evasión visual, porque vives en un vórtice que es el torbellino de la mente. Relájese, aléjese de las preocupaciones. ¡Ay! Venga, váyanse de vacaciones, conozcan el mundo. Venga, échense una salidita, hagan turismo, la huerjita de los fines de semana. Venga, no te aburras tanto, vámonos todas las noches o las tardes o los tiempos libres a ver peliculitas en la tele o a una serie de Netflix. Y mientras complacemos a nuestros sentidos con comiditas ricas y antojitos variables, en este alucinaje de entretenimiento audiovisual, la comida como recreación continua para la mente, las bebidas embriagantes, la hilaridad por medio de chistes y de show de risas, entretenerse, distraerse, mientras te lleva la ola del tiempo a la aniquilación total. Y ese exceso de dopamina es algo con lo que naces. Como naces con una genética determinada, es lo que tienes aquí como patrón genético ya hereditario, porque ha sido generalmente reprogramado el ADN, ha sido manipulado de manera que sea hereditario y naces con eso. La forma morfogenética humana, cualquiera que nazca aquí en Matrix, va a tener eso. Pero no es natural. Fuera de Matrix no existe esa anomalía. Allá afuera no tenemos ese exceso de dopamina. Y sí, todos nacemos con debilidades glandulares y de órganos heredadas. Sin embargo, tus genes juegan un papel muy pequeñito en sí. Un proceso de enfermedad va a ocurrir o no en tu cuerpo. El papel más grande viene de todo lo que comes, lo que bebes, respira, pones en la piel, piensas y sientes. Entonces, ¿todo lo que hago y me gusta me activa la dopamina? Sí, todo. Porque busca la liberación de la dopamina, porque es lo que te da esa sensación de la neurohormona del placer. Y el placer lo busca la mente. La mente busca el placer sensorialmente, no el goce, sino el placer. Y ese placer es la descarga dopamínica, la liberación de la dopamina. Y nosotros buscamos el goce profundo. Como verán, caros mecumparusi, hay un verdadero trabajo evolutivo interno por delante. Así que vayan renaciendo. Vayan entrando en el estado de resonancia si es que quieren salir de una vez por todas de esta prisión.